Creo que realmente quizás llegue el peine fino algunas cosas del pasado. Por ejemplo, todo el tema subsidio de tarifas. Exacto. Y demás, que es un tema inconcluso. ¿Sabés lo que vuelve, Luis? Sí. Santi, me parece la vieja idea de la sintonía fina que alguna vez Cristina había lanzado en 2011-2012, no me acuerdo, 2012. Comienzo de 2012, esta idea de usar la SUBE para segmentar las tarifas del colectivo, que era lo que charlamos ayer. Colectivo a 2 pesos para algunos, a 1,50 pesos para otros. Tren a 2,50 para algunos, a 2 pesos para otros, basándose en datos entrecruzados de la AFIP, los que cobran asignación por hijo, etcétera, etcétera. Eso se llama sintonía fina, así lo llamó la presidenta. Eso ¿ustedes por un creen lado que es justo pagar hoy, después de todo lo que pasó? Yo creo que hay un país que no es ni la Suiza de Brancatelli ni la Calcuta de Analía, pero pagar subsidios. Gente que en la capital paga igual lo digo, sea Suiza, Pablo, luz, gente que en la provincia, Pablo, de Buenos Aires, para mí no es Suiza, el agua con gas a 2 mangos, eso es una vergüenza, Pablo. Porque esto fue voluntario. Tendrían que haberse presentado algunos que critican todo, y que hablan mucho de economía, es decir, yo no banco un subsidio, cuando te llega la factura. Yo me adherí, yo me adherí a correrte el subsidio. Muy bien. Y no me lo tomaron. Vuelva, me sigue subsidiando todas las tarifas. Y yo me inscribí y llamé a... Yo me bajé, porque me parece una falta de respeto, no porque sea rico. No tengo nada subsidiado. Usted está subsidiado, sus tarifas están subsidiadas. Ahora sí, pero en la Ferrer teníamos hasta hace poco... Como dice acá el amigo, pagábamos más que en Barrio Norte. Claro. Sí, pero eso era... La Ferrer es más entendible, Luis. Obvio. Era más entendible. Pero, ahora me parece que hay que pasarle el peine a todas esas situaciones que seguramente van a ser revisadas con toda la objetividad posible. Y creo que eso está atado, todas las cosas están atadas. Uh-huh. La conducta empresarial está atada a la cultura. Las tarifas también están atadas a la cultura, a una cultura que debería ser de la solidaridad, de la cosa común, de que si yo puedo pensar en el que no puede. Pero diría, de verdad, sí, Silvia. Los subsidios han dado pie a una corrupción gigantesca. Bueno, en el yo... tema de transporte, los trenes. En el tema de los trenes ha sido tremenda y le ha costado vida a la gente. Hoy está cambiando. Bueno, hoy, a ver, sin que nos enojemos. No, yo estoy el discurso re bien, instalado, está todo bien, si quiere le doy el discurso agua. El discurso instalado por los medios en general. Delia, ¿le puedo pedir un favor enorme? ¿Le puedo pedir un favor enorme? A mí no me impone Clarín lo que piensa. Totalmente. Yo tengo un pensamiento propio. Podría. Y es lo que veo, claro que puede, pero podría digo, terminar favor, la idea. Que no diga que a mí Clarín me impuso un a ver, pensamiento. Termine. Sí, a usted no, pero quizá a millones sí. Instalaron que era la corrupción, el robo, el saqueo. Ahora, uno escucha a Gregorio Dalbón, que es el abogado defensor de la mayoría de las víctimas de los 3 accidentes, y dice, acá lo que hubo fue sabotaje. Usted sabe están procesados por desvío de subsidios. Sí, sí. Por 200 millones de pesos. A ver, Jaime y Schiavi, secretario de los que tenían la cuando condición. Venga ahora el juicio oral, si son condenados, tendremos el orgullo de decir. Pero vos viste, ¿vos viste la tarjeta de crédito de los Sirigliano? ¿La American Express Corporativa? ¿Sabés en qué se gastaban la guita de los subsidios? En cuadros de la Polinesia. Ahora, la voz de Catalina Sirigliano. Ahora, ¿me permitís una cosita? Por favor, sí. Puede ser que eso sea cierto y lo que yo digo también sea cierto. Acá hay peritajes que han hecho peritos absolutamente independientes que dice que en los accidentes hubo acciones deliberadas de maquinistas dormidos, en algunos casos con conducta. Fíjense lo que pasa con el primer accidente, el de 11. El primer maquinista es asesinado de 4 tiros. ¿Quién lo asesinó? Para esconder... ¿Qué sabotaje? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? No sabemos.